¿Qué tal? Muy buenas noches, nos encontramos transmitiendo en vivo desde el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua para mostrarles las imágenes de cómo quedaron los adornos patrios que fueron instalados en los diferentes edificios públicos del centro de la ciudad. Esta es la vista que ofrece el hashtag Avispón, el dron de tiempo.com.mx de noche sobre este punto de la ciudad. Y bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a sobrevolar esta zona para que puedan observar cómo quedaron los adornos y cómo se ven a estas horas de la noche. Estamos observando el edificio de Scotiabank, que está ubicado aquí en la Plaza de Armas. Y bueno, al lado también se encuentra el edificio del Real, en el cual se está proyectando una imagen de la bandera nacional. Los adornos implementados también en la presidencia municipal. Y bueno, de este lado también se encuentran el Congreso, el Estado se encuentra al usado. Conforme al mes patrio, septiembre, el próximo viernes será el festejo del grito de independencia en el centro de la ciudad. Y pues bueno, desde la semana pasada comenzaron con los preparativos, comenzaron a adornar las calles, los edificios del centro de la ciudad, conforme a la celebración. Y pues bueno, estamos próximos a tan solo algunos días para que dé inicio este festejo, en el que ya se anunció que va a amenizar como evento estelar Celso Piña. También se contará con la participación de Aida Cuevas durante este evento. Parecía que durante esta noche ya comenzaban con los preparativos de la instalación de la pirotecnia que va a tener lugar este año, y que bueno, todos los años se instala estos fuegos artificiales sobre el estacionamiento que se encuentra en la avenida Venustiano Carranza entre La Doblado y Niños Héroes. En dicho estacionamiento se cierra días previos al festejo del grito, y en este lugar se coloca todo lo necesario para el espectáculo de fuegos artificiales, que es uno de las mayores atracciones para las personas . Y bueno, esta es solo una parte del centro histórico de la ciudad, donde se encuentra Palacio de Gobierno. Al otro lado también se puede observar cómo han sido ya adornados los principales edificios: el Héroes de Reforma, el Héroes de la Revolución, Registro Civil, Casa Chihuahua, Palacio de Gobierno, inclusive la Fiscalía, el edificio que alberga la Fiscalía. Todos ellos ya han sido adornados por el mes patrio y próximamente por el festejo del aniversario del grito de independencia, que tendrá lugar en el centro histórico de esta ciudad. Desde esta altura se puede observar un poco más amplio cuáles son los edificios que ya están adornados. A lo lejos se puede observar el edificio de Héroes de Reforma. También se encuentra ya adornada la Plaza Mayor, el Ángel de Inde, que se encuentra en esta plaza.
Le digo porque se trae mi tono. Y pues bueno, la intención de esta transmisión es que ustedes puedan observar desde esta óptica exclusiva del dron de tiempo.com.mx cómo se observan los edificios en el centro histórico a estas horas de la noche. Pero ya a los pocos días que faltan para el festejo del aniversario del grito de independencia en la ciudad de Chihuahua. Y pues bueno, dentro de la información sobre el festejo de este año, se informó que la ruta del Viebús, la ruta troncal del sistema de transporte, va a ser gratuita para todas las personas que prefieran venir a este evento por medio de este transporte, ya que se recuerda que se cierra todo el centro de la ciudad, varias cuadras a la redonda del centro histórico son cerradas. Horas antes del evento se colocan filtros de seguridad, se colocan revisiones, se desvían las rutas de camión ordinarias, todo con el fin de dar un espacio seguro para que se desarrolle el festejo. Y pues bueno, el Viebús va a ser gratis el próximo viernes. Va a amenizar Celso Piña en punto de las 11 de la noche. Y pues bueno, el gobernador Javier Corral será el encargado de dar el grito de independencia. También se va a contar con la asistencia del concierto de Aída Cuevas. Como todos los años, se espera un grandioso espectáculo de fuegos artificiales, venta de comida, venta de artículos, proyección de lo que está sucediendo el evento en diferentes pantallas, en diferentes lugares del centro.
Y pues bueno, igual también corporaciones de seguridad ya están llevando a cabo los preparativos para cuál va a ser la vigilancia que se va a implementar el próximo viernes, cuántos elementos van a destinar con este fin. Y bueno, pues esperemos que las imágenes que les acabamos de mostrar del centro de la ciudad sean de su agrado. Y con esta información y con estas imágenes vamos a despedir esta transmisión. No sin antes agradecer a todas las personas que la siguieron, que se tomaron algunos segundos de su tiempo para observar estas imágenes del centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Con esta información vamos a concluir esta transmisión. Muchas gracias a todas las personas que la siguieron. Que tengan una buena noche.